casi al octomódulo. Estoy a punto de salir para explorar el arrecife de coral. Os traeré unas fotos fantásticas. Muy bien, Darcy, te estaremos observando. ¡Fijaos en estos abanicos de mar! ¡Son preciosos! ¡Oh! ¡Tengo que sacarle una foto a ese! Intentaré acercarme más. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Darcy, responde. Octomódulo a Darcy. Pepe, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, hemos perdido el contacto con Darcy. Vamos a buscarla. Tweak, necesitamos la GAP A. ¡Lista para ser utilizada, Capi! Pepe, Quasi, a la GAP A. ¡Yau! Tweak, abre la octoescotilla. ¡Sí, capitán! ¿Algún rastro de Darcy? Aún no, capitán. ¡Ahí está! ¡Junto a esa roca de ahí! Darcy, ¿puedes oírme? Sí, sí. Te escucho, capitán. ¡Ah! ¡Está consciente! ¡Espera! ¡Necesitas un chequeo! Oh. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Tienes buen aspecto. ¡Mi cámara! Tampoco le ha pasado nada. Darcy, ¿qué ha ocurrido exactamente? Iba a sacar una foto cuando he oído algo muy fuerte. ¡Un boom! Era tan fuerte que he perdido el conocimiento y no recuerdo más. ¿Qué criatura puede hacer un sonido tan fuerte? Yo ya sé lo que ha sido, compañeros. Darcy ha sido atacada por el monstruoso camarón gigante. Pero los camarones son pequeños. ¡Este es enorme! Cuando el camarón gigante hace restallar sus gigantescas pinzas, ¡boom! El sonido puede dejar sin sentido a cualquiera que lo oiga. Quasi, no estoy seguro de que se trate del monstruoso camarón gigante. Lo que sí puedo decirte es que no he visto ninguna pinza gigantesca. Octonautas, busquemos lo que ha hecho ese ruido y detengámoslo antes de que alguien más pierda el conocimiento. Sí, capitán. Estoy contigo, capitán. Nos separaremos y registraremos la zona, pero antes poneos los protectores de oídos. Sí, compañeros. Esto impedirá que el monstruoso camarón gigante nos deje sordos. Ya me siento más seguro. Quasi, tú registrarás esas rocas de ahí. A la orden, capitán. Darcy, tú serás nuestra vigía desde la GAP A. Y Pepe, tú registrarás esa zona de ahí. Sí, capitán. ¿Oh? Ese pez necesita un chequeo. ¡Espera! Yo ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma. Me quitaré el protector un segundo para poder usar el estetoscopio. ¡Oh! ¡Hola, compañero! ¿Algún rastro del camarón gigante? ¡Pepe! ¡Oh, Pepe! ¡El monstruo gigante ha vuelto a hacer restallar sus pinzas! Tranquilo, te llevaré a la GAP.
¡Quasi al Capitán Polar! Aquí, Polar. Adelante, Quasi. Pepe ha perdido el conocimiento, Capitán. Voy para allá. Cambio y corto. ¿Quién anda ahí? Oh. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Puedes oírme? Estoy bien. Dime, ¿has visto al monstruoso camarón gigante? No, pero he oído un gran boom, como el que ha descrito Dashi. ¡Oh, no! ¿No es el protector del capitán? ¡Yau! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Te acompaño! Os llamaré si veo al capitán. Pepe, tú ayuda al capitán. Yo detendré a ese camarón gigante de una vez por todas. Sí, puedo oírlo, pero no puedo verlo. ¡Muéstrate de una vez tú y tus gigantescas pinzas, granuja! ¿Eh? No, ya es suficiente. Pepe, véndale la pinza. ¡Me rindo! ¿Tú eres el monstruoso camarón gigante? No soy ningún monstruoso camarón gigante. Soy un camarón pistola. ¿Un camarón pistola? Sí. Soy una de las criaturas más ruidosas del mar. Ya nos hemos enterado. ¿Pero por qué has atacado a los octonautas? ¡Oh! Era yo quien corría peligro. Creía que vosotros veníais a por mí y he hecho lo que hacemos los camarones pistola. He usado el estallido de mi pinza para protegerme de los animales que quieren comerme. Te prometemos que no queremos comerte. Creíamos que eras tú quien nos atacaba a nosotros. Lo siento, lamento el malentendido. Oh, ya está olvidado. Pero, ¿podríais soltarme la pinza, por favor? ¿Se acabaron los estallidos? ¡Palabra de camarón pistola! Pero, ¿cómo un animal tan pequeño como tú puede hacer uno de los ruidos más fuertes del mar? No lo sé. Yo me limito a hacer chasquear mi pinza así. ¡No! Está bien. Solo quería enseñaros cómo mi pinza produce ese ruido. Nada más. Creo que Dashi y su cámara podrán echarte una mano con eso. ¿De veras? Dashi, asegúrate de que llevas bien colocado el protector de oídos. Grabaremos en vídeo cómo chasqueas la pinza. Muy bien. ¿Preparado? ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Muy bien! Ahora visionaremos el vídeo en cámara lenta. El camarón abre la pinza. Y mirad la burbuja que se está formando. Y entonces la burbuja sale disparada de la pinza. Parece que va a... estallar. ¡Medusas saltarinas! ¡Cáscaras! ¿Habéis visto eso? ¡Guau! Tu gran pinza crea una burbuja con una enorme rapidez. Y cuando la burbuja estalla... ¡boom! Así es como un pequeño camarón pistola como tú puede producir uno de los sonidos más fuertes del mar. Gracias por enseñarme el vídeo, octonautas. ¿Podemos verlo otra vez?